Pastaza en el departamento de Loreto. El abanico del Pastaza es considerado el mayor humedal y uno de los ecosistemas más productivos de la Amazonía peruana. Retiene el 50% del dióxido de carbono captado por todo el Perú, generando en su punto central, San Lorenzo, 20 toneladas mensuales de residuos plásticos que causan un impacto negativo en el medio ambiente. La multinacional peruana de bebidas, AGE, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Provincial, el DATEM del Marañón, ha puesto en marcha el proyecto de preservación, donando una planta compactadora de residuos plásticos, destinada a contribuir a la solución de la problemática, transformando los residuos sólidos en biocarbón, reteniendo los nutrientes que puedan ser utilizados como fertilizantes ecológicos para la agricultura. Nosotros firmamos un convenio con el Ministerio del Ambiente del Perú para ayudar a la protección de esta joya. Esta joya es verdaderamente algo muy importante no solo para Perú sino para el mundo, porque tiene una increíble biodiversidad de aves, de peces, de mamíferos y de anfibios, pero además tiene retenido debajo de su suelo 3.100 millones de toneladas de carbono. El abanico del Pastaza también es el hábitat y fuente de alimentos de las etnias nativas, achuar, candosi, quechua, cocama, cocamilla y urarina, contando con un estimado de 70.000 habitantes. Las operaciones petroleras y la sobreexplotación de la pesca, así como la tala y caza ilegales, han puesto en grave riesgo el humedal, que cuenta con cerca de 4 millones de hectáreas de ríos y lagos que atraviesan sus zonas boscosas. Un rol importante en la ecología del planeta. Tenemos enormes despensas de biodiversidad, sumideros de gases de efecto de invernadero, tenemos recursos hídricos abundantes en toda la Amazonía. La iniciativa de AGE es hacer de San Lorenzo una ciudad sostenible similar a lo que hacen en el distrito surandino de Machu Picchu, al pie de la ciudadela incaica de piedra, con una planta de reciclaje de aceite, teniendo como objetivo transformar el problema de residuos en una oportunidad de ingreso económico a la comunidad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.